Hola, mi nombre es Alison Cepé, soy auxiliar de aseo y recién voy a cumplir 2 meses trabajando. Sí. Al comienzo fue un poquito difícil porque no me acostumbraba, incluso hasta me enfermé. Pero bueno, después encontré a gente chilena muy buena. Tuve la suerte, yo, mi hermana, mi familia, bueno, la que está aquí, de encontrar gente chilena que nos trató muy bien, nos tendió la mano, nos ofreció trabajo, y por lo cual con eso pudimos sacar los documentos, que es lo primordial en este país. No tienes que andar documentada, la cédula, como ustedes me dicen, y gracias a Dios, hasta el momento, todo me ha ido bien. Le agradezco mucho a Chile, sí, pero también extraño mi país, sí. Hace ya más o menos 3 años que no viajo a Perú, pero te vuelvo a repetir, estoy muy bien aquí, estoy trabajando con salud. ¿Y para qué? Te agradezco mucho, mucho a Chile por la oportunidad que nos da de llegar y trabajar, ¿no? Y ofrecer trabajo, cosa que muchas veces, como en mi país, no hay. Y no, bien. mira, primeramente, juntar dinero, porque igual en mi país somos una familia de clase media, igual tenemos proyectos, tenemos sueños, y eso, apoyarnos entre las familias, juntar dinero para poder realizar los sueños que tenemos allá. Y si hay la oportunidad de quedarme aquí en Chile y seguir trabajando y dándole para adelante, quedarme aquí. Sí, pero obviamente también ir y ver a mi familia allá en el Perú. Sí. Primeramente, más apoyo de la empresa en la cual trabajamos. Más apoyo, más comunicación con ellos. Y aquí donde estoy trabajando en la facultad, tanto, no te digo que no tenemos el apoyo de los chicos, del centro de alumnos, sí lo tenemos. Y le agradezco mucho también. Pero sería bueno que todos se integraran y todos supieran. Y como que el trato fuera un poquito más comunicativo, fuera más respetuoso. Y haya mucho tanto el respeto de que tú limpias y sabes respetar lo que tú limpias, ¿verdad? Y no, te ven limpiando y tal, de por ahí pasan y por ahí lo vuelven a ensuciar y eso. Pero como te digo, de todo, hay chicos buenos y como que chicos también que no son buenos. Eso cambiaría. Sobre todo la comunicación entre todos, tanto ustedes como con nosotros, ¿no? Eso. Y tratar de llevarnos bien y trabajar juntos en unión, ¿no? Tanto ustedes estudiando y bueno, y nosotros trabajando. Mi nombre es Pamela Arzola, soy de nacionalidad peruana y tengo ya como 6 meses trabajando acá. Con esta empresa es un poquito complicado, pero no es pesado porque ya uno conoce su pega, sabe lo que tiene que hacer, así que no es nada de otro mundo que no se pueda hacer. En el sentido de que con esta empresa tenemos recién 2 meses con esta empresa y tenemos hartas irregularidades en el sentido de contratos, pagos, promesas que hicieron y de las cuales hasta ahorita no los han cumplido. Entonces estamos harto complicados con ese tema. Posiblemente fin de mes tenemos que regularizarlo eso y si no nos lo arreglan, lamentablemente nos vamos todo a paro hasta que nos regularicen en sí el contrato y lo que en realidad ofrecieron. Ya. Entonces como que eso nos complica en sí a todas las trabajadoras acá. Por el momento no nos dan solución, no saben qué respondernos, entonces están... ahorita nulo. Hasta ahorita no nos dan cara, no nos hablan, así que por eso le digo, vamos a esperar fin de mes y depende de lo que se solucione fin de mes, ahí vamos a ver qué pasa. Estamos dándole, es que ya supuestamente pasa el contrato indefinido. Entonces, si traen el nuevo contrato y no está regularizado lo que nosotros nos lo hemos planteado, nadie firma y lamentablemente la gente va a paro. Hasta que regularicen y en realidad cumplan con lo que nos ofrecieron. Mire, de la facultad en sí no tenemos queja porque tanto como
La fe en Iguala nos ha servido muchas cosas en el sentido de tener una ducha, un baño, un comedor donde nosotros podamos colar, donde podamos compartir. No teníamos eso. Entonces, en la fe no lo ha hecho. En lo del CETA, que podría decirlo, la incorporación de ahí. Como le expliqué el otro día, el centro de alumnos también incorporado harto. Entonces, tenemos todas esas cosas para tratar de agradecer. Ahora, en el sentido de la empresa, sin comentarios, como por eso no tengo más. Allá, de esperar de ellos, no lo sé. Para personalmente, obviamente, como todo extranjero, una casa. ¿Qué le puedo decir? Que mis hijos estudian acá. Nacionalizarlos, obviamente, porque el bienestar para ellos, por el estudio, la universidad. Y eso, más es el proyecto, creo, de todo extranjero, que trate de surgir y avanzar con mis hijos y para conmigo. Terminamos de terminar el sábado y nos entregaron el aviso de que recién ese sábado nos llegaron el aviso que estábamos despedidas, siendo que ellos nos tendrían que haber notificado 15 días antes que no iban a renovar el contrato. Además, otra cosa, las personas que están trabajando ahora actualmente todavía no le han renovado el contrato, están trabajando así nomás. Y yo no, el motivo es, según ella, que nosotros lo sacaron por conflictiva. Claro. O sea, por reclamar nuestros derechos. Por reclamar nuestros derechos. Inventando cosas, que, por ejemplo, yo estoy aquí hace como 3 años más o menos en la universidad, de empresa en empresa, de empresa en empresa. Nunca habíamos tenido un problema así, claro, de esta magnitud. Abusan, eso es lo que quieren. Por eso es que a nosotros nos quieren sacar de aquí, para que nosotros no le abramos los ojos a los compañeros. Pero los compañeros los tienen atemorizados. Muchas no tienen otro recurso porque mantienen un hogar, ¿qué hacen? Claro. Se desesperan. Yo acá, por lo menos, yo tengo mis hijos grandes. Pero yo trabajo porque tengo que ganar mi dinero, tengo que mantenerme. Y necesito trabajo, pero no en estas condiciones de humillarme, que me humillen de esa forma. Claro. Yo creo que ya está bueno que hagan algo con esta gente, que respeten a los trabajadores, que dicen que nosotros somos la última chupada del mar, que nosotros como somos la... No valemos nada, claro, pero sí que para los chiquillos valemos harto. Lógico. Ellos nos respetan, nosotros a ellos también los respetamos. Y hasta eso les molesta a ella. Que tengamos comunicación con los alumnos, con las alumnas. Que ellos nos inviten a compartir con ellos. Les molesta. Hacen cosas, lo primero que van los chiquillos los invitan a nosotros. Yo digo, hay un Dios muy grande. Todos, a nosotros nos van a castigar a la medida de lo que nosotros hagamos. Pero pucha, demasiada maldad, ya como que indigna. Por eso yo quise pelear. Porque yo puedo encontrar trabajo en otro lado, pero yo quise pelear para que las personas sean dignas. No se dejen atropellar, que se defiendan. Por eso, porque no se defienden, pasa por estas cosas. Se supone que todos los compañeros se iban a votar a paro si no dan una solución el segundo mes. Pero imagínate, mira, de todos los que somos, ¿cuántos quedamos luchando? Sí. Yo le digo que yo estoy desconforme con la empresa, casi la mayoría estamos desconformes con la empresa porque no lo respetaron, lo que recién, cuando recién entramos acá, lo prometieron. Y además que es chanta. Eso. Con su compañera. Somos todos iguales, pues sí, ellas pelean por lo mismo. Y porque, bueno, la detuvieron porque reclamaron su derecho, ¿no? Gracias.
no es solo ellos, son manipulados. Así que nosotros estamos buscando nuestro derecho, estamos viviendo nuestro íntegro. No porque no haya pega, simplemente que por la injusticia que hicieron. Nos hicieron trabajar, nos hicieron matarnos y simplemente un papel diciendo que aquí quedamos, despedidas. No tenemos el porqué, no sabemos por qué, ¿no? Porque no nos explicaron nada hasta el día de hoy. Entonces yo creo que lo justo es eso, estamos queriendo reintegrarnos, no por caprichosas, pero simplemente que no, que ya que pare eso, que pare el maltrato, que pare la discriminación, que pare el abuso, porque es mucho el abuso para con mis compañeras. Si nos sacaron a nosotros cinco, fuimos por lo que somos los más fuertes, porque alegamos lo que nosotros queremos, nuestro derecho, lo que nos prometieron. En la hora no es eso. Prometieron miles de cosas y a la hora nada. Y hasta el día de hoy no lo cumple, pero se quedan con la gente más débil. Las que miran, observan y se quedan calladas. Porque son manipuladas, porque son presionadas. Lamentablemente conmigo ni con las compañeras que estamos acá, no pudieron. Si fueron 5, si fueron 20 los elegidos, con 5 los malos que nos sacaron. Porque somos los que más alegamos. Y hasta el momento del día de hoy no nos van a derrotar porque no me voy a dejar vencer ni por mariposas. ¿Quién me iba a decir a mí cómo me iba a imaginar si yo no tengo lugar, si yo no tengo lugar, si yo no tengo lugar en la tierra y mis manos son lo único que tengo? Mis manos son mi amor y mi sustento, y mis manos son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento.